Mi Parque, tu casa. Seguimos nuevamente cargados de mucha energía. Seguimos en este enero 2021, martes 12 de enero. Un día muy especial y sobre todo mañana para Manuela Esteves. Andrita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Manu, buenos días. ¿Y por qué es especial ese día? Mañana para Manuela Esteves, porque está de cumpleaños, se los adelanto yo. Así que vamos a disfrutar mucho esta semana, semana corta. Tuvimos un puente festivo maravilloso. Así que vamos a iniciar con todo el cariño, llevándoles temas de interés, como siempre, en este programa enfocado a la vida saludable. Así es, yo le decía a Sandrita, ahorita cuando nos estábamos maquillando, que este fin de semana había sido tan delicioso, tan bueno, tan productivo para mí, porque hice todo lo que me gusta: leer, meditar, cocinar, hacer ejercicio. ¿Cómo uno empieza a disfrutar tanto alrededor de la vida saludable? Por supuesto, y sobre todo estar en casa. A veces la gente le dice, vamos a estar este fin de semana todos en casita. Se habla de esa palabra, confinamiento, que a mí me parece que es demasiado para describir ese momento, ese lugar maravilloso que es nuestra casa, en el que compartimos con nuestros seres queridos. Así que comparto lo que estás diciendo tú. Yo también disfruté mucho este fin de semana porque fue unos días de desconectar de lo que hacemos normalmente, ver televisión, estar tranquilos, leer, cocinar, conectar con lo que nos gusta. Entonces, maravilloso. Así es. 268-6033 es la línea telefónica para que usted nos llame, para que usted nos cuente cómo le ha ido en este enero, en estos días que llevamos, qué pasó este fin de semana, cómo se está cuidando. Recuerden que este tema de la cuarentena es responsabilidad de todos. Nos pueden tener policía por cada persona, por cada habitante. Usted es responsable de su salud, y como usted es responsable de su salud, yo también lo soy, y juntos nos podemos cuidar. Así que ese gran mensaje, porque tenemos que seguir conservando esa responsabilidad en este 2021, porque don señor COVID no se ha acabado. Entonces hay que ser juiciosos con el tema. Entonces, repito, la línea telefónica 268-6033, y vamos a empezar a contarles cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy en Mi Parque, tu casa. Para esas personas nuevas, para esos televidentes que hoy se están conectando con Telemedellín, queremos contarles que Mi Parque, tu casa es un programa de vida saludable, es un programa que entrega herramientas para que usted empiece a construir poco a poco ese mundo del mundo saludable, del mundo que usted quiere en la parte de la cocina, mejorar esa alimentación. Si usted quiere mover su cuerpo, ¿cómo lo puede hacer? Entonces, eso es Mi Parque, tu casa, y por eso abrimos las puertas. Nosotras somos simplemente esos puentes entre el profesional, la información que tenemos y, por supuesto, lo que usted puede tener en casa. Así que usted en casa puede llamar, puede hacer todas las preguntas que tenga sobre los temas que vamos a abordar el día de hoy. Hoy tenemos uno muy importante, y siento que hay mucha desinformación sobre el tema. Yo le hice muchísimas preguntas al doctor antes de iniciar. Lo bombardeé, porque realmente el tema de donación de órganos, pues lo vemos como muy lejano, y sabemos que todos vamos a llegar a ese fin donde tenemos que tomar esa decisión, y que no sea nuestra familia la que decida, que seamos nosotros. ¿Por qué es tan importante? Porque entender que la donación de órganos no solamente es de órganos, sino también de tejidos. Entonces, hay un mundo por conocer sobre este tema. Me gusta ese tema, Manu, porque sobre todo nos conecta con la vida. Yo creo que donar, cuando hablamos de donar sangre, se dice donar sangre es donar vida, pues igual donar órganos y tejidos también será donar vida. Así que hoy nos acercamos a ese tema que creo que está rodeado también por muchos mitos, que vamos a tratar de desmontar en la mañana de hoy. Y aparte de hablar precisamente de eso, también estaremos hablando de los cambios metabólicos que van asociados a la época que vivimos, al momento, a la alimentación, a ese mal dormir que a veces también tenemos debido precisamente a la situación que enfrentamos. Pues un especialista hoy nos va a contar acerca de todos esos cambios metabólicos, cómo enfrentarlos y tener una vida más saludable. Así es. Y después nos vamos a pasar un tema más espiritual, más religioso, desde la fe. Un teólogo nos va a hablar cuál es, digamos, esa visión que vamos a tener, pues, durante este 2021, después de haber pasado este 2020 tan revolcado. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde vamos a tener enfocada nuestra fe? ¿Dónde vamos a tener enfocada nuestra mirada? Entonces, esto es Mi Parque, tu casa. Iniciamos de una vez, y por supuesto, como siempre, para los que están ya acostumbrados a que se conecten con nosotros, vamos a tener la frase del día. A ver, que ya la tenía separadita por acá. Y esta frase es de un libro que se llama Manual de Asombro. Y acá es esta la que les voy a leer.
Y los invito para que estén en el tiempo presente, para que dejemos un poco de darnos tan duro con el pasado y de estar pensando tanto con el futuro. Así que les voy a leer a continuación. Espero que cuando alguien me pregunte dónde estoy, pueda responder aquí y ahora, una persona presente. Vivir el aquí y ahora. No importa lo que pasó ayer, no importa lo que pase mañana, cada uno es responsable de lo que está sucediendo aquí, ahora y en este momento. ¿Dónde estamos, Manu, entonces? ¿En mi parque, tu casa? Estamos en mi parque, tu casa, estamos leyendo la frase del día y estamos conscientes de lo que está pasando en este momento. No importa si esta mañana no desayunamos, ya estamos acá. Exacto, vamos a centrarnos entonces en este espacio de mi parque, tu casa. ¿Y qué tal si iniciamos inmediatamente con nuestro primer invitado? Claro que sí. Él es Edison Rincón. Él es doctor médico de Fundonar, Colombia. Sede Medellín. Sede Medellín, exacto. Exactamente. Además es el coordinador de trasplantes y con él pues vamos a hablar un poquito acerca de este tema tan interesante que planteamos hoy, que es precisamente la donación y el trasplante de órganos. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Doctor, entonces vamos a hablar de esto y le pido que por favor seamos muy simples las respuestas para que las personas sientan que es una información cercana y que todos la tenemos que entender por la responsabilidad que conlleva. Entonces, ¿qué significa donar órganos y entender que no solamente se puede el órgano, sino que también se puede los tejidos? Efectivamente, ¿qué significa donar órganos y tejidos? Significa dar un regalo de vida, ¿sí? Es tener la oportunidad y el privilegio de que al momento de fallecer y en algunos casos en vida, poder darle otra oportunidad de vida a otras personas o mejorar su calidad de vida. Eso es donar un órgano y o tejido. Muy bien, una persona tiene que tener claro eso, es decir, yo decido libremente que quiero donar mis órganos y tengo que, no sé, hacer un escrito, comunicárselo a alguien. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es ese procedimiento? Y si en el caso de, por ejemplo, que yo no haya dicho en ningún momento que quería donar mis órganos, en el momento de mi muerte, las personas más allegadas a mí, mi familia, ¿podrían decidir donar mis órganos? Bueno, lo primero es saber que en Colombia existe una ley, que es la 1805 del 4 de agosto del 2016, que dice que si en vida una persona no expresó que no quería ser donante, se asumirá que estaba de acuerdo con la donación. Sí, eso es aplicar la presunción legal de donación, ¿cierto? El fin de eso es poderle dar una mayor oportunidad de recibir un órgano o tejido a las personas que están en lista de espera. Partiendo de eso, adicionalmente, cuando una persona fallece, se habla con la familia, se le explica la situación, que se asume que su familiar estaba de acuerdo con la donación y con ellos se indaga si existiría algún inconveniente con poder continuar ese proceso de donación. Entonces es importante saber que por ley debemos y tenemos la responsabilidad de tomar una decisión en vida y que si yo omito de tomar una decisión en vida, se asumirá que la decisión que tomó fue estar de acuerdo con la ley, ¿sí? Y que mis familiares harán es parte de ese proceso donde idealmente lo que se busca es respetar la voluntad de la persona que falleció. Muy bien, 268-6033, línea telefónica, por si usted tiene muchas dudas frente al tema, se lo pueda resolverlas con el doctor. ¿Quiénes pueden donar? Todas las personas pueden donar, todas las personas que decidan donar sus órganos lo pueden hacer. Básicamente sí, todas las personas pueden ser donantes porque también todas las personas pueden ser receptoras. Ok. Y yo le puedo ayudar a alguien que tenga unas características parecidas a mí, que sea compatible conmigo. Entonces, si hay alguien de una edad aproximada a la mía que tenga unas características físicas y adicionalmente, de, por decirlo así, defensas compatibles conmigo, entonces yo podría ayudarle a él. Por lo tanto, si hay un bebé, ¿sí?, en lista de espera y otro que fallece y son compatibles, le podrá ayudar. Y lo mismo una persona de una edad mucho mayor. ¿Qué sucede? Que en muchos casos, por encima de cierta edad,
ya los órganos no están en condiciones óptimas para ser trasplantados, o inclusive las personas que lo requieren ya no son llevados a un procedimiento de esos tan grandes. Doctor, pero una pregunta, a ver, yo, Manuel Esteves, tengo un diagnóstico de esclerodermia, que es exceso de colágeno en la piel, pasé por un trasplante de médula, ya me encuentro muy sana, gloria a Dios. ¿Podría donar? ¿Hay algunas enfermedades que no permitan hacerlo? Bueno, la primera pregunta, la respuesta es que sí podría ser donante, sí podría ser donante de órganos, y cada tejido se evaluaría. Probablemente okay. La piel no se podría donar, pero otros tejidos sí los podrías donar. Y lo segundo es que sí existen algunas enfermedades que contraindican el poder ser donante de órganos o tejidos, pero eso es una decisión que se toma ya en ese momento, ¿sí? Lo importante es en vida uno tener claro qué desea. Entonces, por ejemplo, algunos casos son el cáncer ya metastásico, no... Realmente no se deben tomar esas personas que tienen ese diagnóstico, pero por ejemplo, una persona con cáncer de cérvix localizado podría ser donante inclusive, ¿cierto? Y las enfermedades, básicamente las enfermedades que puedan ser transmitidas como tal a las otras personas son quienes no podrían ser donantes. Pero yo siempre le respondo a la gente es, no se preocupe usted por eso en vida, tome una decisión de cuál es su deseo. Uh-huh. Y ya en su momento se mirará si lo podemos si podemos cumplir la voluntad. Muy bien, cuando se habla de donación de órganos, nos centramos como ahí, pero también hoy hablamos de donación de tejidos. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué tejidos se pueden donar? Para la gente que de pronto, cuando le hablan de donación de órganos, piensa, pues bueno, se dona el corazón, se donan los pulmones, un riñón, pero tejidos, ¿qué tejidos se pueden donar? Se pueden donar muchos, mira. Cuando se toma la decisión de donar todos los órganos y tejidos, se puede llegar a ayudar hasta 45 personas. De esas 45 personas, a 8 se pueden ayudar con órganos. Es decir, el restante son de tejidos. Se pueden donar las córneas o los globos oculares completos, pues los ojitos. Se puede donar piel, se pueden donar tendones, se pueden donar huesos también de las extremidades, ¿sí? Se puede donar tejido vascular. Entonces, de todo eso se saca la ayuda para muchas personas. Ejemplo, con la piel. A partir de una persona adulta que pueda donar piel, se pueden ayudar a muchas personas quemadas. Y ahorita que acabamos de pasar diciembre, todas esas personas requieren de la ayuda de otros, y muchos de ellos son niños. ¿Por qué muchas veces los niños necesitan la ayuda de un donante de piel? Porque los niños tienden a ser quienes se queman una superficie corporal mayor, porque les caen líquidos calientes o se van a lugares donde hay líquidos calientes. Entonces, no les quedan muchos lugares de donde sacar ellos mismos injertos para poner en el otro lado. En cambio, los adultos tienden a quemarse más por llamas y alcanzan a huir. Entonces, tienen de pronto quemado un brazo, entonces toman piel de una pierna. Pero los niños requieren de un donante en su gran mayoría. Doctor, le voy a hacer dos preguntas porque ya estamos finalizando, y es, uno, una persona que dona, pues la persona que decide donar sus tejidos y órganos, ¿cuántas vidas puede estar salvando? Si hay, no sé, una cifra más o menos que se pueda decir. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Yo, Manuel Esteves, aquí en vivo y en directo digo, voy a ser donante de órganos y tejidos, cojan todo lo que necesiten para salvar a cualquier persona o lo que necesiten de mí. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Ok. Entonces, se puede ayudar hasta 45 personas, ¿sí? Y de esas 45 personas se les va a salvar la vida a 8 personas, porque esas 8 es a quienes se trasplantan los órganos como tal y el restante de tejidos. Y cuando se toma la decisión de ser donante de órganos y tejidos, lo más importante es en vida comunicárselo a la familia, comunicárselo a quienes les va a doler cuando yo falte, ¿sí? Si quiero ser donante en vida, hay unas condiciones, como por ejemplo ser donante de sangre, donar un riñón, ¿sí? Que se puede donar a familiares, donar médula ósea, que también es intrafamiliar.
pero eso es lo más importante. Y lo segundo, si así lo desean, ingresar a la página del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co, en el link quiero ser donante, quiero expresar mi voluntad de donación, y ahí dejar plasmado si desea ser donante. Y también decirlo. Y decírselo a la familia. Lo más importante, lo que siempre insistimos es, por favor, exprésalo. Déjalo conversado, es una de nuestras frases. Claro, eso es importante. Y hay una línea también, un 018-113-400, donde la gente puede pedir información, donde también pueden decir, yo quiero donar, y pues allí se les tomarán todos los datos. Una última pregunta, es que vamos a quedar un poco así como, este tema me parece tan interesante. Cuando la persona fallece, ¿cómo se dona ese cuerpo? ¿Cómo se entrega? ¿Cuál es ese procedimiento que hace la familia en ese momento? Una vez establece ya el procedimiento, ya cuando se define qué órganos y tejidos se van a extraer, se lleva el cuerpo de la persona a un procedimiento quirúrgico y entramos todas las personas que hacemos parte de cualquier cirugía. Y se hace con el mayor respeto posible, con todas las exigencias que se hace a cualquier persona en vida y estéticamente se conserva como era en vida. Así un familiar me diga, vea, quiero donar todos los órganos y tejidos de mi familiar y pudimos obtener todos los órganos y tejidos finalmente después de la cirugía, se puede garantizar a esos familiares que el cuerpo de su familiar lo verán igual como era en vida. Muy bien, vamos a continuación a ver uno de los testimonios para que conozcamos la importancia de donar órganos y tejidos. A esa donación de órganos hay personas que pueden salvar vidas. Como la mía, que hace 14 años estaba en hemodiálisis. El trasplante, ya sea de pulmón, de riñón, de hígado, de corazón, de córneas, de muchos órganos de nosotros, es posible. Así estamos en pandemia. Yo pensé que por la pandemia iba a durar mucho más tiempo la lista de espera. He estado muy bien y muy agradable acá en casa con mi familia. Puedo hacer cosas que antes no hacía. Comer. Porque antes por las dietas no podía comer. 14 de diciembre cumplo años, pero va a ser una celebración diferente porque soy trasplantada de riñón. Le agradezco a los familiares de esa persona que me donó el riñón. Y a la comunidad en general quiero invitarlos a donar órganos y de esta manera salvar vidas. Qué bonito, los testimonios que estábamos viendo a esta hora de la mañana en Mi Parque, Tu Casa, frente a la donación de órganos y tejidos, tema que estamos tratando hoy en Mi Parque, Tu Casa, con el doctor Edison Rincón. Doctor, de verdad que es un tema, como decíamos hace un momento, extenso, es un tema interesante y pues, no sé, alguna recomendación final que nos quiera dejar y agradecerle por estar en este espacio con nosotros hoy. Bueno, una recomendación final, no, más bien una invitación. Muy bien. Invitación a todos los televidentes y a ustedes también acá en el set que lo conversen, que hablen sobre este tema, que tomen una decisión en vida. Es una responsabilidad incluso con la sociedad tomar una decisión respecto a esto en vida. Y cada vez ojalá podamos ir incentivando más la cultura de ayudar al otro, porque no sabemos en cuál momento yo pueda estar del otro lado. Y es mucho más probable eso. Es mucho más probable que yo esté en esa lista que hoy en Colombia es de más de 2.700 personas a que tenga el privilegio de cuando fallezca poder ser donante. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y esa invitación que usted hace de conversarlo también, usted que hoy ya entendió cómo es el tema de donación, pues pregúntele a su familiar, pregúntele a su pareja, pregúntele a sus amigos qué piensa del tema, si donaría o no, para saber si lo puede hacer en el momento en que se fallezca. Así que, doctor, muchas gracias por estar acá y espero que vuelva pronto porque el tema es muy largo para seguir hablando. Gracias a ustedes y claro, por aquí nos podemos volver a ver. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo voy a llamar ya mismo a mi mamá a decirle, soy donante de órganos y de tejidos y ya volvemos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos con
más de Mi Parque, Tu Casa y con esas hermosas imágenes que nos entrega este lugar, las guacamayas. Estoy por acá con esta cámara. Yo estoy conversándole a todos mis compañeros que están acá. 268-6033, seguimos avanzando en el programa. Y ahora llegó el momento de mover el cuerpo y de entender por qué es tan importante hacer ejercicio y tener buenos hábitos. El cambio metabólico, usted podrá decir, pero Manuela, ¿qué significa eso? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con la pandemia? ¿Qué tiene que ver con la cuarentena? ¿Y qué tiene que ver con que esté en casa? ¿Cierto? Entonces, por eso vamos a hablar hoy con un especialista que nos habla de este tema. Él es Giovanni Echeverri, profesional en ciencias del deporte, y él ha creado algo que me encanta, que se llama OncoFit. Y este hombre, yo lo conocí después de que pasé mi tratamiento del trasplante de médula. También tuve quimioterapia, yo no tuve cáncer, pero el hombre lo que hizo fue sacarme donde estaba de la clínica y volver a recuperar todo mi cuerpo, todos mis músculos, el equilibrio y todo eso. Y por eso hoy me parece que es la persona indicada para que nos explique qué significa el cambio metabólico. Bueno, Manuela, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre muy agradecido con los espacios que nos abren ustedes acá. Hay algo respecto a los cambios metabólicos que se van dando. Normalmente el confinamiento nos obliga a estar bajo un estrés, así nosotros no lo sepamos, pero el exceso de noticias, los cambios hoy en día que ya hay que trabajar desde la casa, hacen alteraciones importantes, sobre todo en la parte del sueño y en la parte de la alimentación. Una forma de expresar eso es a través de toda la ansiedad que puede ser respecto con la alimentación. Estoy más cerquita de la cocina, estoy más cerquita de la nevera, pico un poco más, la actividad física normalmente suele bajar porque primero tú te levantabas, te bañabas, bajabas, cogías el carro, el transporte, te movilizabas hasta tu trabajo. Hoy en día ya no lo haces, entonces de por sí la quema calórica basal que nosotros tenemos ya se va viendo impedida por ese tiempo que tenemos más en la casa sin actividad alguna. Eso se manifiesta entonces, por ejemplo, en el sueño. Y manejamos algo que es la alteración del ritmo circadiano o el reloj metabólico. ¿Qué es eso? ¿Cómo el ritmo circadiano y el reloj metabólico son normalmente los puntos en que nuestro cuerpo funciona a través de la luz del día? Y eso también se va, sobre todo, muy representado en la parte de la alimentación, desde el desayuno, desde la parte del almuerzo y desde la última comida. Incluso durante el día tenemos más sensibilidad a la insulina en ciertas horas que en las otras. Entonces hay veces el consumir carbohidratos a horas que no son regulares, por ejemplo exceso de carbohidratos al desayuno o a la última comida, hace que liberemos más insulina. De por sí la quema calórica basal a partir de la grasa sea inferior y eso se nos va a traducir en un sobrepeso, en una ganancia de masa a partir de la grasa. Muy bien, Giovanni, yo te quiero preguntar, ¿estos cambios metabólicos están asociados solamente con la parte física o también incide esa parte psicológica? Ahorita hablabas algo bien importante acerca de ese estrés que está ahí debido a la pandemia que hemos vivido, que estamos todavía viviendo y que a veces ignoramos, decimos, no, yo no estoy estresado, pero realmente eso también puede incidir en esos cambios metabólicos. Claro que sí, incluso, por ejemplo, no sé si han visto, hoy en día ya se maneja mucho ese contraste entre las personas que se pusieron las pilas y empezaron a hacer ejercicio en sus casas y vieron cambios, y a las personas que se descuidaron totalmente y se llevaron a dejar por el estrés y ganaron demasiado peso. Incluso eso se ha traducido a que se descuidan otras enfermedades o comorbilidades de base que hacen que pues seamos más proclives a sufrir una sintomatología más aguda de lo que estamos viviendo con el coronavirus. Entonces, hay personas que se descuidaron totalmente, que su único ejercicio era ir hasta su trabajo, ir hasta su universidad, en fin. Claro. Y de por sí, exacto, y el estrés del estudio, del trabajo, porque hoy en día el teletrabajo te representa trabajar más horas en la casa, hacen que la quema calórica sea menos, el cortisol aumente, de por sí que es una hormona que ayuda mucho a que se prolifere la grasa, entonces aumentas de peso y vas viendo que hay otros factores o comorbilidades que van cogiendo ventaja
ventaja por estarte cuidando del coronavirus. Pero lo que te digo, ves ese contraste, los que están haciendo mucho ejercicio, que pues son muchos y vieron el cambio, y otros pues que se descuidaron totalmente y... Siento que tiene que existir el equilibrio, entonces, claro, la excusa de no, es que yo no tengo cómo ir al gimnasio, pues yo no me voy a ir a meter en este momento a un gimnasio, yo cómo voy a salir porque yo me tengo que cuidar, pero en la casa cómo voy a hacer, y mi casa es muy pequeña y mi sala es muy pequeña, entonces empezamos a llenarnos de muchas excusas para no movernos y empezamos a abrir y a cerrar esa nevera porque empezamos a tener esa ansiedad de no estoy comiendo lo suficiente o no estoy comiendo lo que debe ser para que mi cuerpo se sienta bien, estable y saciado. Entonces empezamos a llenarnos de muy malos hábitos de alguna forma. ¿Qué es lo que debemos empezar? Y ya aprendimos mucho con este 2020. ¿Qué va a pasar en este 2021 con esos cambios que tenemos que empezar a generar desde ya? Porque es un llamado, es una alerta que se está haciendo por parte de todos los profesionales para que las personas activen su cuerpo y empiecen a modificar sus hábitos. Bueno, Manuela, respecto a eso hay algo muy importante. Normalmente un cuerpo en reposo quema al día entre 2.200 y 2.500 kilocalorías en actividades fisiológicas básicas. En eso también está incluido la actividad física. Hay una diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Sí. La actividad física es lo que tú haces, ir caminando al supermercado, llevar las bolsas del supermercado, desplazarte hasta tu trabajo caminando, en fin, eso cabe entre la actividad física. El ejercicio físico es programado, pero hoy en día ya que vemos que debido al confinamiento la actividad física se ha visto restringida porque no puedes salir a hacer tus cosas normales, la invitación es que se haga ejercicio al menos o actividad o activaciones de ejercicio que compensen esas dos, ese gasto, porque igual las dietas se ven muy limitadas. No puedes comer 1.000 calorías o 500 calorías al día para compensar las que no estás gastando, pero sí podemos hacer en la casa movimientos rápidos, hacer microtrotes en un sitio sin desplazarse, así tengas unos elementos pequeños. Si no tienes mancuernas, puedes coger libras de arroz, libras de frijol, empezar a hacer ejercicios o actividades que compensen ese gasto que no estamos teniendo durante el día y acercarnos a que lo que estamos consumiendo sea lo mismo que estamos gastando. Muy bien, vamos a ir a una práctica precisamente que tú nos vas a regalar para empezar a hacer ese cambio metabólico, pero quería hacerte una pregunta antes, y es, para hacer ese cambio en nuestro organismo, no solamente se logra con ejercicio, también la alimentación juega. Exactamente, la alimentación es un factor muy muy importante, sobre todo con la parte de la ingesta de los carbohidratos. Estamos en una situación que nos genera demasiado estrés. Perdón, Tapo, para las personas que no saben qué es un carbohidrato, mencionar algunos, por favor. Lo que le decimos normalmente, las harinas, el arroz blanco, el pan, las tostadas, las galletas, están en esos otros tipos de carbohidratos que son glúcidos simples, que son por ejemplo el jugo, los jugos, el azúcar, las gaseosas, los chocolates. Ajá. En fin, ¿qué es lo que pasa con eso? A lo que trae a colación es que el consumo excesivo de los carbohidratos se debe también a estar en una situación bajo estrés. El cerebro es el único órgano, pues hay ciertas funciones que también ayudan mucho en la parte corporal, pero es un órgano que funciona a partir de glucosa, y el estar pensando, el estar estresado, el estar como en esa sensación de qué pasará, hace que haya más actividad cerebral, y por eso tú sientes esa necesidad de acudir más a los carbohidratos, a los glúcidos, al picar, al chocolate. En fin, porque hay más actividad cerebral. Entre más dulce comamos, más dulce nos pide el cuerpo. Exactamente, disparamos más insulina y quemamos menos grasa. Así es, y yo les tengo siempre una recomendación. Todo suma y todo resta. Es algo que yo siempre me digo, me sumo ese dulcecito más que me comí y me resta el hecho de no hacerlo en todo lo que estoy haciendo en mi plan. Tenemos 5 minuticos para que hagamos algunos ejercicios para que no haya excusa, para que el hecho de usted pregúntese hoy, hoy me moví, hoy hice ejercicio, hoy hice actividad física, hoy mi cuerpo le di ese regalo. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que podemos hacer en casa? Si estamos en un apartamento pequeño, si estamos en una sala pequeña, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues normalmente lo que te decía ahora, los microtrotes, y puedes hacerlo por cuestión de 10 minutos, con tal que lo hagas 10 minutos mezclados al día.
Puede ser 30 segundos de un microtrote, 30 segundos de una sentadilla, pueden ser 30 segundos de salto lateral, lo que le dicen salto del payaso. También, pues, lo que te digo, normalmente hay un comercial donde se utiliza lo que es ponerse de pie en la misma silla, o sea, hacer movimientos que sean cortos, de lateralidad, coger tu pareja y bailar un rato en la casa, en fin, pues son actividades que nos pueden ayudar a aumentar esa quema calórica basal que no estamos teniendo debido a que ya no salimos de la casa como lo hacíamos antes, o no podemos ir a hacer ejercicio como lo hacíamos antes. Mira, qué fácil, así es súper fácil. Me gusta la indicación o la invitación más bien que hacía Manuel hace un momento, en ese espacio reducido, pues Giovanni lo acaba de hacer ahí en dos baldosas prácticamente, se levantó de la silla y pues lo podemos hacer, no hay excusas, no hay necesidad de ir al gimnasio, aunque si se va al gimnasio maravilloso, sí. Pero claro, también la gente no quiere exponerse de pronto, entonces que no sea esa la disculpa y la invitación que hacemos hoy en Mi Parque Tu Casa es hacer ese cambio metabólico tan importante. Así es, entonces, Giovanni, esas recomendaciones finales, ¿cuál es ese mensaje, esa invitación, esa motivación que hoy les estamos dando desde Mi Parque a Tu Casa para que usted mueva su cuerpo? ¿Cuál es el regalo que usted le va a dar en este 2021 donde usted va a decidir cambiar esos hábitos? Y ese puede ser uno de esos. Usted no tiene que hacer ni irse a comprar elementos de última generación para poder hacer ejercicio. Simplemente desde ese punto, desde esa sala de su casa, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner los tenis, se va a poner la sudadera y va a hacer la actividad física, va a hacer el ejercicio o simplemente va a seguir haciendo el ejercicio del dedito que es con el control? Bueno, pues la primera invitación es que hagamos ejercicio. Esa es una de las principales. El cuerpo, o sea, es un elemento que podemos utilizar multidireccionalmente. Entonces no hay necesidad de acudir siempre a una máquina o a ciertos estímulos externos para poder lograr un objetivo. Lo que les dije, con tal que logremos compensar lo que ingerimos con lo que gastamos, manejamos un equilibrio y un balance. La otra es la parte de la alimentación, la parte de los carbohidratos o harina, lo que les dije. Normalmente traten de hacerlo en las horas, días del día. No coman demasiado tarde para que no liberemos insulina, para que no tengamos esos trastornos del sueño y no podamos dormir bien, que es muy importante durante este tiempo. ¿Y algún libro? Pues yo particularmente quisiera recomendar uno. Quiero saber si de pronto tú también adhieres a este, El Milagro Metabólico. Ah, ese, del doctor Carlos Jaramillo. Sí, súper bueno. Una invitación también, porque a veces lo que hablábamos al inicio, cambio metabólico, y nos quedamos como, ah, no, es que yo no sé qué es eso y no nos queremos enterar. Entonces qué rico que nos propongamos, que miremos libros, que no es tan difícil, y finalmente pues que redondemos en una buena salud. Claro que sí. Busque un profesional, así como usted invierte en esa pizza que cuesta 50.000 pesos, así como usted invierte en tantas cosas para darse esos gusticos de entretenimiento, pues también invierta en un profesional, que usted ahí lo que se está dando y regalando es salud. Así que, Giovanni, redes sociales, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo pueden conseguir más información sobre ese cambio metabólico que hoy estamos hablando? Bueno, está el Instagram, que es @uncofitcolombia. Nos pueden encontrar ahí. Incluso este fin de semana mostramos un texto al respecto. Es una información muy interesante. El Facebook como Uncofit. Y la parte de atención de línea WhatsApp es 315-306-6604. Muy bien, ahí lo estamos viendo en pantalla. Giovanni, pues agradecerte por estar en ese espacio con nosotras hoy. A ustedes por la invitación siempre. Siempre bienvenido. Él es Giovanni Echeverry Sánchez. Búscalo en redes, ahí está, Oncofit Colombia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque nos vamos a meter en un momento más espiritual para finalizar el programa de hoy de Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Pachita. Seguimos conectando con la naturaleza en Mi Parque, Tu Casa en esta mañana. Y ya Manuela nos llamó a todos a lista, ya nos dijo, ¿usted está entrenando? ¿Usted está entrenando? Aquí ya le preguntó a nuestra coordinadora de piso, a nuestros camarógrafos, me hizo la pregunta a mí, a nuestro siguiente invitado, porque la invitación es a tener una vida saludable. ¿Cierto, Manu? Así es, hacer ejercicio y a comprometernos más con nuestra salud. Pero ahora vamos a comprometernos más con esa parte espiritual. Gabriel Zifferman, bienvenido nuevamente a Mi Parque, Tu Casa, teólogo, ¿cómo estás? Muchas gracias también por la invitación para comenzar este año, que espero que les vaya muy bien. Claro, vamos a hacer una mirada de fe
ante el año que inicia y el futuro que viene, porque terminamos un año muy retador, que fue el 2020. Iniciamos este 2021 con esperanza. Yo creo que todo hay que iniciarlo con esperanza, porque si no, entonces a veces decimos, pues ¿para qué iniciamos las cosas si ya de antemano estamos derrotados frente a las cosas? Entonces qué bueno iniciar con esperanza. Y te queríamos preguntar, ¿cuál es tu misión de este 2021 partiendo de ese año particular que fue el 2020? Bueno, he leído mucho al respecto y mi conclusión es que esta no es una época de cambios, es un cambio de época. Y tenemos que prepararnos porque se va a instalar un nuevo paradigma en el mundo. Sabemos más que nada los efectos que ha tenido, pero aún no sabemos la causa. Entonces, ante eso, el 2020, ¿verdad?, fue más de vivir en el miedo o sin el miedo. Y ante esta incertidumbre del 21, yo creo que tenemos que atrevernos a vivir con el miedo. Entonces, ahí entra la mirada de fe. Porque fe en hebreo se dice munaj y significa salto al vacío. Tenemos que hacer un salto al vacío y hacer nuevas las cosas. Hacer un plan de innovación, por ejemplo. No solo un plan de contingencia, sino un plan de innovación. Y ese plan de innovación no tiene que partir de cero, tiene que partir de la experiencia que hemos tenido. ¿Cómo desde la fe, de ese salto al vacío que estás mencionando, podemos afrontar, no enfrentar, porque enfrentar esto no es una guerra, ¿cierto?, sino afrontar este nuevo año después de lo que vivimos? Y realmente seguimos con muchas incertidumbres, porque uno creería, y yo no sé si les pasó a muchos en la casa, que el 31 de diciembre era como borrón y cuenta nueva y se acabó la pandemia y se acabó el COVID, pero nos dimos cuenta que esto sigue y está más latente que nunca, porque seguimos viendo también mucha irresponsabilidad y seguimos viendo también todo lo que ha evolucionado este virus con esta nueva cepa. Entonces, ¿cómo desde la fe también me puede ayudar para afrontar esta situación? Bueno, sí. Desde el punto de vista bíblico, emunaj o salto al vacío implica que, por ejemplo, yo estoy acá en mi zona de confort. Si salto al vacío, quiere decir que esa es la fe, la acción de saltar al vacío, las respuestas están abajo, no acá en mi zona de confort. Entonces, en ese sentido, tenemos que atrevernos a buscar las respuestas más abajo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el problema que yo he visto en mí y en mi entorno también, que nosotros nos levantamos tratando de vivir la vida, tratando de resolverla, tratando de ser feliz, tratando. Eso es lo primero. Segundo, que pienso que eso es un error, que eso ya hay que barrer con eso. Sí. Porque la vida no se trata, la vida se vive. Entonces, el segundo problema que yo veo es que tendemos a luchar por. Y siempre una lucha implica agresividad, ira, rabia, impotencia. Entonces tenemos que ya dejar de tratar de y de luchar por. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es el salto al vacío? Construir con. Y ese construir con me lleva a lo concreto, allá abajo, a lo cotidiano. ¿Con quién cuento yo? ¿Con quién he contado yo en el 2020? ¿Quiénes contaron realmente conmigo? No con un me gusta, no con las manitos, sino que en concreto. ¿Con quién yo estuve? ¿Con quién yo aprendí a estar? Porque esta transición a una nueva época yo creo que involucra del ser al estar, de la oración a la meditación, de la religión de Dios a la relación con Dios. Entonces, yo les animo a eso, a que ese emunaj o salto al vacío implica construir con. ¿Qué herramientas yo tengo? ¿Cuáles necesito? Y el construir con tiene que ver con las relaciones. Lo real en la vida son las relaciones, es con la gente que uno cuenta. Claro. Definitivamente. Tú mencionabas algo acerca de hacer este gesto de oración, que normalmente pues en la religión lo hacemos cuando queremos tener ese encuentro particular en el momento de hacer un rezo. Pero yo quería preguntarte, Gabriel, frente a esas personas que
que ahorita están desesperanzadas, que no tienen fe, que dicen, pero yo no puedo sentarme a rezar, yo tengo que ir a trabajar. Hay una apertura económica que se ve compleja, nos están pidiendo quedarnos en casa y yo tengo que salir a trabajar. ¿Qué le podemos decir a esas personas que están en casa, que están limitadas frente al trabajo y que están sin esperanza? Claro, Sandra, como dices tú, hay como se experimenta como un callejón sin salida, una apertura económica y al mismo tiempo quédate en casa, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que cambiar un poco, hay que barrer con esa predicación y esa creencia de cuerpo y alma, porque la Biblia no lo dice. La Biblia dice cuerpo espiritual o espíritu corporal, es una integridad y por lo tanto nos tiene que preocupar también lo material. Entonces eso es lo concreto. El Evangelio dice que yo no le puedo predicar a alguien el Evangelio sino si está muriéndose de hambre, si primero no lo alimento. Entonces hay un filósofo, no recuerdo el nombre, francés, que dice, ¿no es cierto?, que hay que distinguir entre lo que es primero y lo que es principal. Lo primero es, ¿no es cierto?, la renta básica, por ejemplo. Y lo principal es la educación, el sentido a ese sustento al menos mínimo de renta básica. Este año vamos a experimentar, pienso yo, que si antes vivíamos con 1.000 pesos, vamos a tener que vivir con 600 pesos. Y vamos a tener que aprender a hacerlo. Entonces, por eso creo que cada persona en la crisis, porque todo cambio, todo tránsito implica una crisis, vamos a tener que hacer un plan de innovación, pero sabiendo lo que yo viví, la experiencia que yo tengo, y a partir de eso, ustedes mismos en el programa, ¿no es cierto?, ir buscando innovaciones a lo que va a necesitar el mundo. Claro. El mundo que se viene es el mundo de la credibilidad, de la transparencia. Quienes no vayan por ese camino se van a quedar fuera. Como usted lo decía en un rato con el invitado anterior, lo decía Sandra, hay que investigar, hay que leer. Este mundo no es para gente floja ya, eso ya se acabó. Eso es cierto, totalmente cierto. ¿Cómo empezar desde su fe y desde sus creencias? Empezar también así como trabajamos el cuerpo, como trabajamos la mente, también hay que trabajar nuestro espíritu y darnos esos espacios. ¿Cuál es ese mensaje puntual para esos televidentes que desde la fe necesitan ese camino para poder avanzar cada día en este 2021? Ese mensaje queremos hoy entregar desde Mi Parque, Tu Casa, desde su conocimiento y desde lo que usted ha podido interpretar con todo lo que se ha vivido. Bueno, en primer lugar, pienso yo que tenemos que el problema no está en lo que nos pasa o nos va a pasar, sino mi actitud ante lo que nos pasa. Por ejemplo, la naturaleza se cuida sola. Si la naturaleza nos considera un virus en determinado momento, nos va a quitar de aquí. No hay que predicar el cuidado de la naturaleza solamente, sino mi comportamiento ante la naturaleza. Perfecto. Mejorar. Tenemos, decía, ¿no es cierto, Manuela?, el espíritu humano. ¿Qué es el espíritu humano? Conciencia, voluntad, libertad, capacidad de amar y ser amado. Es algo concreto. Entonces, eso hace que yo mejore la naturaleza, lo perfecto. Las abejas hacen perfectamente lo que hacen y no lo pueden hacer mejor. Ya lo hacen perfecto, pero nosotros con nuestro espíritu podemos mejorar el trabajo de las abejas. Y no lo hacemos. Somos flojos, la gente no lee, no sigue instrucciones, no profundiza. Quien no haga eso se va a quedar afuera del tren. Se va a quedar abajo mirando el tren. Y no se trata aquí de dejar las puertas abiertas porque el tren ya se fue. Entonces hay que animarse y desde el espíritu, desde la fe, poder hacerlo. Por ejemplo, resignificar la fe de Jesús de Nazaret. Él vivió 30 años en lo cotidiano y 3 años predicando, haciendo milagros y todo eso. Pero ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que acentuar más lo cotidiano. Tenemos que cambiar en el entorno inmediato, en lo cotidiano. Si mi familia no es capaz de verificar un cambio en mí, tampoco lo van a verificar los demás o eso va a ser un show.
Entonces, tenemos que cambiar creencias, tenemos que desmontar creencias y tenemos que ir hacia la fe. Y la fe es hacia una persona, no hacia una creencia. Perfecto. Ahí está el mensaje de nuestro último invitado en el programa de hoy, Gabriel Zifferman, teólogo y terapeuta, a quien agradecemos por estar con nosotros en este espacio. Gracias, gracias Gabriel por darnos una mirada. Sí, por supuesto, ahí las tenemos incluso en pantalla. Sí, quisiera yo invitarles a los cursos que yo doy de formación de teología contemporánea. Ahí está la forma de contactarse. Conmigo este próximo domingo vamos a tener un retiro virtual, he tenido que aprender eso, sí, ¿verdad? También. De eso se trata toda esa situación. De innovación. Claro. Pero se puede hacer interactivo, lo que ahora, el acento está en lo interactivo ahora. Entonces este retiro virtual se llama Resiliencia según Dios, cómo hallar la gracia en medio de la desgracia. Entonces también todos están invitados para que puedan entonces poder participar. Muchas muy gracias. Muy bien, sí, Fermín, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, gracias por ese mensaje. Ahí nos conectamos todos, seguimos dándoles y entregándoles todas las herramientas para que ustedes tengan hábitos de vida saludable, desde el cuerpo, desde la mente, desde el espíritu. Se nos acaba el programa. Nos vamos, pero así muy breve, quiero invitarlos para que esta tarde nos acompañen en un nuevo espacio en la radio. Nos ¿sí? tomamos la tarde de 2 a 4, es un programa muy especial que vamos a compartir, Juan Gabriel Pavón y quien les habla, Sandra Gil, es un magazine variado, vamos a disfrutarlo. Así que bienvenidos en Telemedellín Radio. Así es, en Telemedellín no solamente nos ven, sino que también nos escuchan. Un abrazo gigante, mañana nos vemos, 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Nos vemos. Chao, chao.